Guanajuato, entidad ubicada en la región centro-norte de México, es un estado de mucha historia. Cuenta con 46 municipios, los cuales están distribuidos en 4 regiones y 10 subregiones. En este video se muestran los 15 municipios y zonas metropolitanas más poblados. Conócelos a continuación. Número 15. Acámbaro, 108.697 habitantes. Su cabecera municipal es Acámbaro, y las localidades de mayor población son Irámuco, Parácuaro y Chupícuaro. El municipio se localiza en la región Sierra de los Agustinos. En el lugar número 14 se encuentra la zona metropolitana de Moroleón, Uriangato, con 108.755 habitantes. Esta está compuesta por Moroleón y Uriangato. Esta zona metropolitana pertenece a la subregión Lacustre. Número 13. Apaseo el Grande, 117.883 habitantes. Su cabecera municipal es Apaseo el Grande, y las localidades de mayor población son Fraccionamiento Villas de la Estancia, Fuentes de Valvanera y San José Agua Azul. El municipio se encuentra en la subregión metropolitana Laja Bajío. Número 12. San Felipe, 119.793 habitantes. La cabecera municipal es San Felipe, y sus localidades más pobladas son San Bartolo de Berrios, Laguna de Guadalupe y Jaral de Berrios. El municipio pertenece a la subregión Sierra de Guanajuato. Número 11. San Luis de la Paz, 128.536 habitantes. Su cabecera municipal es San Luis de la Paz, y sus localidades de mayor población son Misión de Chichimecas, Ejido Santana y Lobos y Mineral de Pozos, el cual es uno de los pueblos mágicos que hay en el estado. Este municipio se encuentra en la subregión Chichimeca. Número 10. Valle de Santiago, 150.054 habitantes. La cabecera municipal es Valle de Santiago, y sus localidades de mayor población son Rincón de Parangueo, San Nicolás Parangueo y San Jerónimo de Aracio. Este municipio se encuentra en la subregión Lacustre. Número 9. Pénjamo, 154.960 habitantes. Su cabecera municipal es Pénjamo, y las localidades más pobladas son Santa Ana Pacueco, Laguna Larga de Cortés y Estación Pénjamo. Este municipio se encuentra en la subregión Agave Azul. Número 8. Dolores Hidalgo, 163.038 habitantes. Su cabecera municipal es Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, el cual es uno de los pueblos mágicos que hay en el estado. Las localidades de mayor población son Río Laja, Ejido Jesús María y San Miguel de Jamaica. El municipio se encuentra en la subregión Bicentenario. Número 7. San Miguel de Allende, 174.615 habitantes.
La cabecera municipal es San Miguel de Allende, la cual es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Sus localidades más pobladas son Los Rodríguez, Colonia San Luis Rey y Rancho Viejo. El municipio pertenece a la subregión Bicentenario. En el lugar número 6 se encuentra la zona metropolitana de Guanajuato, con 194.500 habitantes. Está compuesta únicamente por el municipio de Guanajuato, el cual es capital del estado y Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Esta zona metropolitana pertenece a la subregión Bicentenario. En el lugar número 5 se encuentra la zona metropolitana de San Francisco del Rincón, con 214.713 habitantes. Está compuesta por los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. Se encuentra ubicada en la subregión metropolitana de León. Número 4. Salamanca, 273.417 habitantes. La cabecera municipal es Salamanca y las localidades de mayor población son Valtierrilla, Arboleda Ciudad Bajío, Cerro Gordo y Loma Pelada. Este municipio se encuentra en la subregión metropolitana Irapuato-Salamanca. Número 3, Irapuato, 592.953 habitantes. Su cabecera municipal es Irapuato, y las localidades más pobladas son La Calera, San Cristóbal, Lo de Juárez y Aldama. El municipio se encuentra en la subregión metropolitana Irapuato-Salamanca. En el lugar número 2 se encuentra la zona metropolitana de Celaya, con 767.104 habitantes. La componen los municipios de Celaya, Cortázar, Villagrán y Comonfort, el cual es uno de los pueblos mágicos. Esta zona metropolitana pertenece a la subregión metropolitana Laja Bajío.
En el lugar número 1 se encuentra la zona metropolitana de León, con 1.924.771 habitantes. Está compuesta por el municipio de León y Silao de la Victoria. Esta zona metropolitana pertenece a la subregión metropolitana de León. A continuación se muestran los créditos de las tomas utilizadas en este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba un nuevo video.